Bueno, para mí mi cabello es una herramienta muy poderosa de comunicación, es una herramienta también de empoderamiento de mí misma, de mis raíces, de lo que soy. Creo que es una herramienta de reivindicación política, una lucha también por reivindicar la estética de las mujeres negras afrodescendientes en nuestro país. Es también una herramienta para explorar diferentes emociones, porque según como esté, lo tengo recogido, lo tengo para un lado, lo tengo arriba, hoy lo tengo redondo, con color, sin color, y creo que me permite explorar muchas de esas facetas de lo que es Daniela.